Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Marco Político. Saludo con gran cariño y afecto de siempre a la periodista Azucena Rosado Sosa. Hola Marcos, muy buenas noches y por supuesto buenas noches al auditorio, quienes hoy nos acompañan en esta noche de Marco Político con un tema pues por demás interesante, lo que ya habíamos comentado, precisamente la renuncia de Margarita Zavala en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que hoy fue presentada, y bueno, pues este es el tema del análisis que habíamos estado sosteniendo a lo largo ya de varias semanas. Antes, si me permites, saludo también con gran afecto a nuestro director general Pepe Arana y a la doctora Tere Rosado. Pues bien, Azucena, sí, Margarita Zavala es ahorita el centro de la atención nacional y también, ¿por qué no?, internacional. ¿Cómo ves? Bueno, pues es algo que ya habíamos comentado, la fractura que se vive al interior del PAN nacional con Ricardo Anaya, que bueno, pues algunos grupos políticos ya lo venían diciendo, de alguna manera hay el desplazamiento de los auténticos, verdaderos panistas para darle paso a quienes han militado en otros partidos políticos. De esto pues no están muy de acuerdo los militantes, sobre todo aquellos que tienen más de 30 años de estar ahí en el PAN y conservar y seguir los estatutos, los planes y programas de acción de este partido político, recordando precisamente a Cloutier, a Manuel Cloutier, Maquío, y recordando también a tantos y grandes personajes dentro del panismo que bueno pues enarbolaban la bandera precisamente de democracia, de transparencia, y que a lo largo pues ya de algunos años, 3 o 4, Ricardo Anaya pues no ha sido posible que pueda realmente mostrar que en el PAN se vive eso, no una transparencia, una democracia, sino pues el arribo de gente pues casi, pues por no decir que no ha militado, no sin militancia dentro del PAN, pero que sirven solamente algunos intereses, y vamos a ver a qué intereses son los que sirve precisamente Ricardo Anaya, que recordemos que también ha estado en el ojo del huracán por todo este tema que ha sido los recursos públicos, aunque bueno, sabemos que la familia Anaya ha sido pues gente que nació en cuna de oro, pero también es cierto es de que durante varios años, mucho tiempo, Ricardo Anaya pues no ha sido, ha sido muy cuestionado, duramente cuestionado respecto a lo que son sus recursos, sus finanzas y todo su dinero. Entonces, bueno, haya faltado también que se abunde más sobre la situación económica y la situación que tiene precisamente y que pone hoy en el PAN, en el ojo del huracán, Ricardo Anaya. Y bueno, pues todo lo que se vive, aunque dice pues no esperamos más de bandadas, más salidas que la de Margarita y Felipe Calderón. Bueno, a ver, por principio de cuentas diremos, queridos cibernautas, querida Azucena, que aquí dijimos en su momento, al analizar el caso de Ricardo Anaya, que él iba a acabar dividiendo y fracturando al PAN, cosa que acaba de suceder hoy oficialmente a las 2:00 p.m. con la renuncia de Margarita Zavala. Pero no solamente fractura a Acción Nacional, sino fractura también al Frente Amplio. Ricardo Anaya debe de estar consciente que como destructor de Acción Nacional, ahora él también está destruyendo su candidatura a la presidencia de la República con lo que queda de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque está por verse cómo y qué características en especial, queridos cibernautas, va a tomar la militancia, el voto duro del PAN, cómo se va a mover en este nuevo replanteamiento de la correlación de fuerzas de este caduco y ya en una aguda crisis terminal del régimen de partidos políticos, como parte de la macrocrisis que se ha agudizado ahora con estos eventos que vienen de la naturaleza, como han sido los sismos de este régimen de privilegio del sistema
terminal también político mexicano. A ver, pero aquí vamos a ver cómo evoluciona esta fractura del PAN a esta fractura del Frente Amplio, queridos cibernautas. A ver, Azucena, mira. En nuestro esquema aparece nuestra tesis de la crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos ahorita están suplantados o rebasados por los grupos políticos, hablando de la clase política. Y está rebasada también el régimen de partidos políticos por la sociedad civil. Pero la que vale la pena llamar es el rebasamiento de la ciudadanía y del pueblo de México respecto de el régimen de partidos. Este régimen de partidos ya terminal ha sido rebasado por la sociedad, pero también al interior de los partidos, los que mandan ahora son los grupos. Entonces aquí vamos a tomar algunos grupos políticos que no representan realmente intereses y que no representan votos. Mira, es algo realmente que llama la atención, porque fíjate a lo que va, a las conclusiones que vamos a llegar hoy, queridos cibernautas, querida Azucena. Mira, en primer lugar, vemos que ya esto que está pasando nos hace ver todos esos acuerdos que existen en lo oscuro. Hablábamos de un nefasto concepto que es el PRIAN. Pero a ver, ahorita nos vamos a sumergir en las corrientes subterráneas, en las aguas profundas de la política mexicana, queridos cibernautas. Vamos a entrarle al análisis, llegar a la raíz, como siempre tratamos de hacer aquí en este espacio. A ver, entonces, esto que acaba de pasar, para muchos es un acuerdo que ya tiene tiempo, que simplemente se ha ido afinando conforme se va cumpliendo las fases del proceso de la sucesión presidencial en México y de las elecciones del próximo año, constitucionales federales. A ver, se habla de un acuerdo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que es un acuerdo transaccional, de que se le entregaba el poder a Felipe Calderón a Peña Nieto, y casi con un, después de 6 años, se cumple el acuerdo y tiene que entregar Peña Nieto el poder ahora a Margarita Zavala. Esto es lo que está detrás de todo el entramado de lo que está pasando en la política nacional en este momento preciso con la renuncia de Margarita Zavala. ¿Y lo dicen de diferentes maneras? Pero Marco, este acuerdo ahí interrumpo está. Porque fíjate que a ver. Quien dice y quien se refiere a lo que tú has venido sosteniendo, esa tesis de un acuerdo transaccional, es precisamente Miguel Ángel Yunel Linares, gobernador de Veracruz y además encabezando esta alianza PAN-PRD, que no se integraba a este Frente Amplio, y que bueno, dice, quien está detrás de todo esto es el PRI y que esto es un acuerdo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bueno, a ver, nosotros hemos hecho un esfuerzo humildemente en esta trinchera, aquí desde Imagen y Política y Marco Político, por decir en su momento todos estos acuerdos que se dan en las profundidades de las corrientes oceánicas de la política mexicana. Pero a ver, vamos a seguir abriendo brecha. Este tema, como bien dices, no solamente lo dicen muchos políticos, muchos analistas, se sabe, se comenta quién mece la mano, cuál es la mano que mece la cuna de Margarita Zavala, se dicen muchas cosas. Pero a ver, pero ahí está, por la manera en que llega Enrique Peña Nieto, con la ayuda de Felipe Calderón,
y de que también, dadas las circunstancias y que se dieran siempre y cuando, como ellos planearon en este acuerdo, las circunstancias y los hechos que han venido sucediendo en la política nacional, se presumía también la entrega de parte de Peña Nieto, claro, ante las eventualidades de no poder, de que no salieran las jugadas que ellos tenían previstas bajo el signo del PRIAN, que es lo final, lo que finalmente hemos dicho aquí en Marco Político, lo que ha decidido las últimas contiendas por la presidencia de la República desde 1988, en que nace el nefasto PRIAN. A ver, entonces, se trata ya de las élites, se trata ya de acuerdos cupulares, y se trata ya no solamente del PRIAN, sino de grupos. Por un lado la nomenclatura priista, pero por otro lado también las élites que cogobiernan en un momento dado y deciden, bajo el nefasto signo del PRIAN, cómo se va finalmente a decidir una elección. Cuando no puede el PRI es el PAN, y cuando no puede sacarla el PAN es el PRI. Bueno, eso es lo que se tiene que contemplar. Ahora, por eso esta jugada cupular desinfló al Frente, porque el Frente iba en caballo de Hacienda, iba muy bien. Aunque bueno, Ricardo Anaya dice que no, que por el contrario van los tiempos de este Frente, que la salida de Margarita ha posicionado mucho más al Frente y que ya estaban los primeros acuerdos para firmarse el 13 de diciembre. Pues, digo, algo tiene que hacer para tratar de salvar PAN en debacle, un PAN en donde los verdaderos auténticos panistas pues no son capaces de pedir cuentas a Ricardo Anaya. Lo que pasa es de que es muy pronto ahorita para muchos políticos, para muchos grupos políticos que no comulgan con Anaya y que están todavía ahí dentro del PAN, o que pueden continuar dentro del PAN finalmente, porque el voto es otra cosa. Finalmente ellos van a ver si les conviene a esos políticos, a la clase política panista, salirse o quedarse. Lo más seguro es que muchos se queden. Quedarse, pero apoyar a Margarita Zavala. Claro, por supuesto, porque estamos hablando, queridos cibernautas, de acuerdos en lo oscurito, de acuerdos tras bambalinas, de acuerdos cupulares secretos, que a estas alturas todo el mundo adivina de dónde vienen, porque luego se ve a quién favorecen, quiénes son los beneficiarios. En este momento todo el mundo sabe y todo el mundo dice que el beneficiario es el PRI. Hay algunos que dicen, algunos analistas que dicen que es López Obrador, pero la verdad es de que esta elección, queridos cibernautas, a ver, hay tres grandes grupos disputando, tres grandes grupos de partidos y de intereses por encima de esos propios partidos, de esas coaliciones de esos partidos, que está dividida la elección en tres partes, es una elección de tercios, el círculo, vamos a decir, el contexto electoral está dividido en tres grandes partes, tres grandes segmentos, el del PRI y sus aliados, el de Morena y el de el Frente. Esos son los tres grandes tercios, valga la redundancia, y por tanto esta elección va a ser muy cerrada y se va a decidir con menos de, incluso del 20% de la votación nacional. Sí, va a ser algo que el que gane va a ganar con una diferencia mínima. Va a ser una elección muy cerrada. Esa es la estrategia de los grupos cupulares que gobiernan México y de los poderes supranacionales también inmiscuidos en esta sucesión. Siempre lo hemos dicho. Son tres grandes partes que se están disputando. Y esta desinfló al Frente. Es una jugada de la nomenclatura priista y que favorece a sus intereses, pero ahí es donde vamos a ver cómo va a operar, porque hay algunos, yo llamaría con todo respeto, ilusos, que dice beneficia a López Obrador. Yo no veo que beneficia a López Obrador. Yo lo que veo es de que se van al espectro de las candidaturas independientes y vamos a ver ahora de manera inédita
cómo se va a operar esta sucesión. Ahorita, por eso digo que Anaya acaba de perder ya lo que tenía, lo poco que le quedaba. Muy difícilmente, Dante Delgado, los intereses que representa la Barrales ahí con los Chuchos y el PRD, van a, incluso los que se están sumando ahora, de último momento al Frente Amplio, opositor, bueno, saben que una candidatura de Ricardo Anaya, pues no puede ser posible. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes que está dividido el PAN y que eso no les va a acarrear ningún beneficio. Ricardo Anaya está out de la candidatura presidencial del Frente. Y yo creo que, si me lo permite, Marcos, yo creo que el Frente tendría que hacer un replanteamiento finalmente. Claro. Sí conviene, ¿no?, que Ricardo Anaya esté y siga trabajando en esto que es la negociación del Frente Amplio. Yo creo que quien se posiciona es el PRI, digo, falta ver qué candidato, pero también permite un repunte para Obrador. Digo, con todo respeto, estoy a favor de que el PRI se posiciona, pero también el Frente, y quien pierde es el PAN. Y Morena, pero yo lo que creo que hay la necesidad de un planteamiento, pero también de que el PAN, bueno, pues logre ver todo lo que está pasando. Digo, aquellos panistas que durante muchos años han estado en contra de ese PRI-PAN, de ese amaciato que se ha tenido por algunos grupos, como tú lo mencionas, dentro del partido. Entonces, y es que yo también ahí yo veo que está cambiando, se está recomponiendo ese concepto de PRIAN, se está recomponiendo, porque ese concepto habla del PRI como partido político en fusión con los intereses tanto del PRI como los del PAN. De ese habla ese concepto que nació en 88. Pero yo ahorita lo que estoy viendo es ya la aparición de los intereses ahora, pero de grupos políticos por encima de los partidos políticos, incluso por encima del concepto de PRIAN. Ahorita, quien crea que es así nada más el concepto, no. Yo lo digo con hasta donde estoy haciendo un esfuerzo por comprender lo que está pasando con esta renuncia, con esta nueva correlación de fuerzas, es de que ya el concepto de PRIAN se está quedando un poco atrás y está apareciendo, está asomando la cabeza del iceberg de lo que es el interés ya desnudo así. De los grupos. De los grupos políticos, por encima de los del régimen de partidos políticos. Eso demuestra que el régimen de partidos políticos está en su fase terminal y crítica. Ya es una agudización, ya unas contradicciones ya tremendas, y ya aparece ya en su real fase, ya aparece los grupos con sus intereses así cínica y desnudamente. Totalmente desnudos, ¿no? Claro. Exhibidos. Eso es lo que está pasando en estos momentos, y que esos intereses están en el PRI y sus aliados, pero también están en el Frente. ¿Ya me entendiste? ¿Y esos intereses están divididos en dos tercios. El otro tercio es el de López Obrador, Azucena, queridos cibernautas. Entonces, los intereses cupulares al desnudo, por encima del concepto de PRIAN, pero que sí todavía representan al PRIAN, están tanto en el PRI y sus aliados como en el Frente Amplio Opositor. Pero bueno, vamos ahí a ver si les da la correa para poder ganar una elección. Y decíamos, precisamente por esto que ha sido pues la fractura indiscutible, aunque digan lo contrario, de este Frente Amplio. Marcos, si me lo permites, un saludo a Sergio Cortés, Efraín Aguilar, Armando Lang, Carmen Castellanos, Víctor Loaesa Jasso, Guillermo Pamusé, gracias, un saludo. Gracias. Tico Belueta, Diego Hernández, gracias. Patricia Santiago, un saludo. José de Jesús Carrizales Huerta, un saludo, amigo. Gracias, Marcos. José. Julio Bro, me gustaría saber si aquellos panistas que tenían yo con Margarita se saldrán también del PAN. Muy, muy buena pregunta y observación, Julio. Yo creo que no. Y aquí sucede, o vemos lo que comúnmente pasa cuando alguien abandona un partido político, pues realmente los acuerdos o los pactos o la ayuda se da desde, o sea,
por lo oscurito, no realmente enfrente. ¿Quién de ellos se va a atrever a renunciar dentro del PAN para ir a apoyar a Margarita? Bueno, sí, yo pienso que... Digo, ahorita solamente lo que yo he visto y he tenido conocimiento ha sido la renuncia de José Luis Luegue Camargo, gente muy cercana a Felipe Calderón y su familia, que fue ex titular de la Comisión Nacional del Agua, y que, bueno, pues él ha dicho, yo estoy muy mal dentro del PAN, ya no me siento bien, hay muchos intereses, los intereses propios de Ricardo Anaya, y no tengo ninguna probabilidad de ser candidato por la Ciudad de México, entonces me voy y buscaré una candidatura independiente. A ver, queridos cibernautas, a ver, querida Azucena, mira, ahorita lo importante no está en quienes se van, o quienes, con linaje panista, político panista, se van, quienes se quedan. No, ahorita lo importante, y esto yo lo voy a utilizar, lo voy a decir con lo que pasó hoy en el Congreso, en las cámaras, la Cámara de Diputados y de Senadores. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, que es el líder de la bancada, obviamente gente de Ricardo Anaya, defendió a Ricardo Anaya. Pero en la de Senadores, Cordero no. Y ambos están dentro del PAN. Ahorita todavía es muy temprano. No, el efecto que de la renuncia de Margarita Zavala, por cierto, una renuncia que careció de principios doctrinarios, fue muy pragmática Margarita Zavala, se fue sobre el tema de la renuncia, ataca a Ricardo Anaya, dice que no hay condiciones parejas, y que pues pero no hay una cita ideológica, no vemos contenido doctrinario, no. Simplemente se desnuda también Margarita Zavala en una lucha por el poder y por la candidatura. Digo, 32 ver, años de militancia. 33, ¿no? 32, dijo. Sí, por supuesto. Pero vemos que eso también es parte de la crisis que estamos hablando. Eso ya no es importante ahorita. Mira, ahorita no es importante, queridos cibernautas, y vamos a decirlo porque eso es lo que está pasando. Digo, solamente que el que no quiera ver la realidad, no es importante si se van o se quedan dentro del PAN. Tampoco es importante la ideología ni los principios doctrinales. Porque eso lo de menos para algunos. Por eso se van, porque no corresponden a sus intereses. Ahorita lo que importa es la candidatura. Y la candidatura, siendo una jugada en lo oscuro, producto de una jugada en lo oscuro que se ha venido recomponiendo, pero que viene desde de la entrega del poder hace 6 años, hablando de este acuerdo Calderón-Peña, bueno, a ver, y que se ha venido recomponiendo, ¿no? Pero yo lo que veo es de que el PRI tiene que operar cómo se va a dar que esta figura, que todo este impulso, que toda esta inercia, que toda esta simpatía y empatía y sinergia que ha despertado las expectativas de la candidatura hoy más que nunca presidencial por la vía independiente Margarita Zavala, pues tenga todo el apoyo. Tenga todo el apoyo. Entonces, esto también vamos a ver cómo se va a mover el PRI en los próximos días, porque vamos a ver finalmente quién va a ser su candidato. Y cuáles las condiciones que se van a ir apareciendo en todo este proceso para que se pueda dar la movilización electoral en favor de Margarita Zavala. Digo, esto es lo importante, no perder de vista todas estas movilizaciones, todos estos acuerdos en lo oscuro que va a haber para la cuestión electoral. Sí, porque el PRI en un momento dado también tiene calculado fríamente que no le da el mecate, queridos cibernautas, que no le da el mecate ya, aún con todas estas medidas desesperadas que hemos visto por lo de los sismos, de todas estas trágicas, todos estos trágicos eventos para el pueblo de México, y que ha despertado nuevas expectativas de que el pueblo se dé cuenta de que realmente él es el que tiene el poder.
Y yo creo que se ha dado cuenta, eso claro ha servido, que se ha dado, ¿no? Cuenta, lamentablemente, ¿no? Esa tragedia ha servido y pues falta ver entonces, como tú bien lo dices, ¿qué sigue? ¿El PRI será capaz de unir fuerzas, de cerrar filas, poner un buen candidato, que aprovechar este escenario que hoy se le presenta? Fíjate, que, querida Azucena, que ahorita traes a colación un punto toral, pero que también ya lo habíamos hablado aquí, queridos cibernautas. Recordemos cuando hicimos eco de esta prestigiada revista Proceso y de las declaraciones de César Augusto Santiago, que denunciaba ya hace meses, ya para esto ya van 2 meses, César Augusto Santiago denunciaba que hay una jugada precisamente de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari para coquetearle abiertamente a Margarita Zavala. Esto es algo que, ¿cómo lo van a operar? Eso es lo que está en ciernes. Ahí es donde debemos a enfocar nuestras baterías, estar muy atentos a ver cómo va a darse esta operación política electoral, porque aquí es donde se va a mover los votos del próximo año del 2018. Ahí es donde, en las corrientes subterráneas, otra vez, es donde vamos a ver cómo se dan estas, cómo se va a mover el voto, porque o qué acuerdos van a salir, o que están ya contemplados en este acuerdo inicial de entrega del sexenio anterior a este que estamos viviendo y que contempla este acuerdo el que sigue. Ese es el punto. Ese es el punto, y vamos a tratar de esclarecerlo en lo que resta del programa. Claro, Marcos, vamos a dar paso a los saludos de nuestro auditorio. Edgar Terrón, un saludo. Francisco Javier Medina, un saludo hasta Cancún. Saludo a saludos. Mis amigos desde la isla de Cozumel. Francisco, un saludo. Rubí Ñáñez, Carmina Reyes, Bibi, Papi Calderón Pulido, Yoli Carrasco Linares, un saludo hasta Nanchital. Saludos. Unín Pedrero, Gloria Camacho Martínez, Eli Garza, Oscar Antonio Obando, un gran saludo al fundador, verdadero luchador social, amigo Marco Antonio. Gracias a Oscar Antonio. Gracias a Pati Santiago Nestoso, a Domitila Jiménez, Alberto Mijangos, a Gonzalo Camargo, a José Tay Quevedo, a Mati Fer. Querida Azucena, ahorita en la antigüedad en la que milites en un partido no tiene nada que ver, quiere decir que no tienes muy marcado tus ideales con el mismo, pero sobre todo si no convienen a tus intereses te vas con el que más te convenga. Efectivamente, Mati, felicidades por tu programa. Gracias, Jerónimo Zárate Rodríguez y Gabriel, un saludo por supuesto a todos ustedes. Así es, Marc, pues efectivamente. Sí, muchas gracias. Lo que menos interesa es los principios, los ideales, la doctrina, los planes y programas de acción. Digo, se ve claramente en el discurso de renuncia, en el mensaje de Margarita Zavala, no tiene contenido ideológico, es nada más que se va, pragmática totalmente, y que va por la presidencia. Pero sí, estén muy atentos al discurso de Margarita Zavala. Yo vi hoy en el discurso de Margarita Zavala, que dio a diferentes medios, que ya está atacando a valor entendido al PRI. Y es un discurso atinado, porque dice el PRI y dice el PRI de López Obrador. Miren, queridos cibernautas, cuando yo tuve en mi juventud a mi cargo la dirigencia Corriente Democrática, la izquierda priista, había ideología. Cuando la incisión del PRI, había ideología. Ahora la incisión del PAN, no hay ideología. Es pura lucha descarnada y desnuda por el poder. Todavía en el 88 hubo ideología. Para 1989 yo observaba al periódico Le Monde en su edición en español, obviamente porque yo no hablo francés, en su edición en español en México, vi la traducción de una nota editorial de Le Monde
publicada en francés, traducida, digo, allá en Francia, en París y en toda la nación francesa, en que decía que el nuevo PRI era el PRD. Lo que pasa es de que, ¿cuál es la ideología de López Obrador? Ver, militantes, amigos, con todo respeto, ustedes saben que aquí todos con muchísimo respeto. A ver, ¿cuál es la ideología de Morena? La mayoría de los analistas nacionales e internacionales coinciden en que hay mucho de nacionalismo revolucionario. Recuerden ustedes que López Obrador, bueno, fue priista, porque hay gentes que están, que estaban en que no tenían, que no venían del PRI, ¿no? Alberto, bueno, Castillo, por ejemplo. Marcos, pero por ejemplo, hay gente también del PAN y del PRD que ha venido del PRI. Ha sido una correlación de... Está bien. Yo no estoy denostando a nadie. Lo que estoy diciendo es de que el discurso de Margarita Zavala, a valor entendido con la nomenclatura y los intereses de que gobiernan este país a través del PRI, ya es en contra de ellos mismos y al PRI de López Obrador, así lo dice ella, al viejo PRI, al PRI del nacionalismo revolucionario, al PRI del antiguo régimen. Ella propone una nueva vía independiente. Y como que esto, hay que ver la simiótica de la política, queridos cibernautas. Ya Margarita Zavala estaba súper preparada para esta renuncia, hombre. Pero años luz, ella la tenía ya contemplada. Y qué bueno, porque habla de la inteligencia de esta mujer, ¿eh? De quienes están detrás de ella. O quienes, yo veo gente muy joven, ¿eh? Su secretaria particular es una jovencita, yo creo que debe tener 21, 22 años, 20, 25 cuando mucho. Está jugando las piezas de ajedrez muy bien Margarita Zavala. Las está jugando muy bien. Y ellos ya tienen una ruta crítica bien trazada, queridos cibernautas, lo cual comprueba una vez más que hay un acuerdo en lo oscuro para la transmisión del poder político en México el año que entra, a través del fraude electoral, por supuesto. Incluso es increíble que el INE juegue con los tiempos de Margarita Zavala. Ahora hay una ampliación para las candidaturas independientes. Digo, ahí también se ve claramente en el tablero de ajedrez de la política nacional, cómo hasta se pone de pecho que el PRI vía INE, claro, pone, claro, y abre esta oportunidad a Margarita, pero bueno, sin ser los tiempos políticos también juega a esto, cuando se habla de quien no deben moverse, los que son precisamente aspirantes a candidatos. Luego, pero es que a mí hasta me da risa porque 866,000 firmas. Con la mano en la cintura, queridos cibernautas, ¿cuánto van? ¿Cuánto apuestan con la mano y la cintura? Le van a sobrar firmas. Hasta le van a sobrar firmas a Margarita Zavala, hombre. Todo está bien planeado. En ningún momento el semblante psicológico, el aspecto psicológico, la visión psicológica, el semblante de Margarita Zavala. No, Margarita Zavala tiene un guión bien diseñado de aquí a su registro como candidata a la presidencia. Ella sí, a la presidencia de la República. Y qué mejor para los grupos que gobiernan este país, las élites, las nomenclaturas, porque así desinflaron al frente también para que, como diciéndole, aquí, hey, tienes que entrarle a la horma del zapato que nosotros hemos diseñado, tiene tiempo para este sistema y tampoco echen sus campanas a vuelo. Y en el caso de López Obrador, bueno, López Obrador... yo no lo veo así súper entusiasmado, ¿no? Al contrario, está regresando a su discurso anterior. Veo un discurso hasta espiritual ya,
de parte de López Obrador. López Obrador sabe que su lucha es con dados cargados, porque pues él es parte del sistema, hombre. Él es parte de este sistema. Es un sistema corrupto y caduco, pero él es parte, él está jugando con las reglas de este sistema y sabe que lo que le espera es el fraude electoral, queridos cibernautas. Esa es la realidad. ¿Y qué él, bueno, pues dentro de su psicología, yo quisiera, ya digo, no se puede, pero meterme en la cabeza, ¿qué pensará este hombre? Bueno, él sabe que su enemigo del pasado, de hoy y de mañana, me refiero al día de la elección, es el fraude electoral. Una vez más. Marco, si me lo permites, un saludo a Jacob Roque, Francisco Santos Reverol, Luis Alberto Ponce Rodríguez, sí, Mario saludos. Cabrera, Margarita Zavala debería irse a su casa a prepararle la botana al borracho de su marido. Con todo respeto, maestro Mario. Hugo Rolando Carrillo Aguirre, Guillermo Naranjo, Eloy Zulbarán, señor Marcos, todos los partidos son unos corruptos igual que el PRI. Claro. Ya hay muchos que se van a unir a él, ya usted lo verá próximamente. Sí. Y Román Santos, un saludo. Efectivamente, pues. Sí. Ahí sí. Es el tema, quien pierde y quien se debilita es este Frente Democrático. El PRI, pues bueno, tendrá que ir unido. Lo que pasa que la desgracia de unos es el festín de otros, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, los demás están felices, porque ahorita ya Dante y Lavarrales, Mancera, ya se dieron cuenta que ya tronó a Anaya. Anaya ya no tiene ninguna posibilidad de ser candidato del Frente Amplio. Ninguna, vamos, ninguna, absolutamente ninguna. De hecho, aquí lo vaticinamos nosotros. No sé cómo algunos analistas son tan sesudos y tan famosos pueden creyeron que no lo puedo creer. Él ya no va a ser candidato del Frente. Entonces, están contentos, Macera está feliz, Lavarrales también, el propio Dante Delgado. Sí, imagínate, pueden ser candidatos. ¿Cuál es la jugada ahora del Frente para poder recuperarse de esta fractura? Porque el Frente ahorita está fracturado. ¿Cuál es la jugada de ellos? ¿Buscar a un independiente también? Neo-independiente, digo, porque eso de independiente no tiene nada. Siempre he estado en contra de que se hablen independientes cuando vienen de otros partidos políticos. Porque realmente independiente es aquel ciudadano que va por una causa y que no abandera otras causas. Muy bien, digo, claro. Con todo respeto para por eso siempre dije, además, que el cambio no iba a venir del régimen de partidos, sino de otra forma. Que ciertamente queremos que sea pacífica. Obviamente transformadora, revolucionaria. Ahorita con lo que contamos, con las herramientas sistémicas, con el aparato electoral, con el Estado y el derecho electoral que tenemos, con las reglas con que se juega, ahora ahí está el Instituto Nacional Electoral, hay candidaturas independientes, pero ya lo decía yo en el programa pasado, que también pues pueden ser filtradas por los poderes fácticos, queridos cibernautas. Este es el problema de la corrupción, que por todos lados se cuela como un cáncer y por todos lados hace sus metástasis malignas, ¿no? Claro. Marcos, si me lo permites, y por supuesto yo agradeciendo mucho los comentarios del auditorio, siempre son importantes, los tomamos y lo valoramos, porque pues es importante conocer los puntos de vista de los ciudadanos. Gracias a Luna Brillante, un saludo hasta los Estados Unidos. A Berta Laura García, un saludo. Saludos. Claudia Liliana Almaraz Herrera, Hilario López Aviñón, un saludo hasta las Chuapas. Saludos. Estela Martínez, ¿será que en las próximas elecciones recibirán a Margarita con batucada como en las anteriores? ¿Ya acaso van a ir con ella también
o la van a abandonar el barco como acostumbra, nos dice Estela Martínez. Bueno, recordando que algunos panistas le estuvieron apoyando, la recibieron, y vaya que sí tuvo un buen recibimiento cuando, recordando la candidatura y la campaña del abanderado Jesús Moreno. Pero bueno, ya no será propiamente gente del PAN, ahora será una candidata independiente. Patti Pérez, la salida de Margarita del PAN favorece al PRI. Pues efectivamente, así es, al PRI. Andrés Gómez Medina, lo que resta se desecha. Bueno, sí, muy bien. A ver, yo vuelvo a pensar esto, queridos cibernautas. Acuérdense que estamos en debate, qué bueno que están opinando, de eso se trata. Ese es el diseño. A ver, miren, queridos cibernautas, Margarita Zavala no está sola. Margarita Zavala tampoco está débil. Margarita Zavala, según las casas encuestadoras, en muchas encuestas incluso está arriba de López Obrador. Pues que la que yo he visto la sitúan en una segunda y tercera posición. Sí, sí, sí. Pero digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio de honestidad. ¿Cuáles son las dos figuras más cercanas ahorita que se disputan la presidencia de la República en México? ¿Cuáles son? Que lo digan nuestros cibernautas. A ver, ¿de quiénes son de los que están disputando la elección ahorita a nivel encuestas, a nivel análisis, a nivel charlas de café, a nivel grilla, por donde quieras verla, quiénes son si no son? Dos. Dos. Así es, queridos cibernautas, son dos. Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala. Margarita Zavala no está en ninguna desventaja, al contrario, adquiere otras ventajas ahora, que bajo ese manto nuevo que significan en México las candidaturas independientes. Y con esta factura del frente, gracias a nuestro director de producción ahí, la imagen de Margarita Zavala, con esta factura del Frente Amplio, bueno, sin lugar a dudas, se desvanece toda esta euforia que había y la gran aceptación. Se tienen que recomponer. Que se daba, hay una recomposición, se tiene que dar, urgente, como tú lo dices. Pero yo también veo que todo este entramado, toda esta renuncia ya pactada de Margarita Zavala y todos estos acuerdos transaccionales, bueno, tratan también, es lo que yo veo, digo, no milito en ningún partido ni simpatizo con nadie, pero tratan de impedir la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Claro, por supuesto. Y también apostarle al fraude electoral. Claro, por supuesto, aquí lo dijimos, siempre lo hemos dicho, queridos cibernautas, siempre hemos sostenido eso, lo hemos dicho. Y hasta nos han criticado, sabemos que nos critican, qué bueno que nos critiquen, pero aquí lo hemos venido diciendo en este espacio, en este humilde y modesto espacio, hemos venido sosteniendo todo esto y parece que continuo, y ustedes no nos permiten mentir, queridos, se ha ido cumpliendo la fractura del PAN, la fractura del ahora del frente, el triste fin del régimen de partidos, del régimen y de Ricardo Anaya también. Ahorita vamos a ver quién va a ser el ganón por el frente, pero ya se tienen y urge que se, mira, tan no le hace mella, al contrario, fortalece a Margarita Zavala esta salida, que el propio López Obrador la saludó con respeto. Así lo dijo. Sí. Así es que vamos a ver cómo se mueve toda esa correlación. Saludó la renuncia a López Obrador. Digo, es algo sintomático y lo único que tienes que es checar la noticia, porque digo, ahorita está en todos lados, ¿no? Gracias, Marcos. Saludos a Feliciano Hernández. Bueno, pues un experto también en cuestión, sí, política. Saludos afectuoso, amiga, y un saludo a Marcos. Gracias. Gracias, Feliciano. Jerónimo Zárate, saludos, licenciada Susana. Gracias. Julio Bro, Margarita y Obrador, donde Obrador será el vencedor si no le vuelven a robar, nos dice Julio Bro.
Bueno, así sí, es. Sí. Alejandra Arana, Víctor Valdés, Alejandro Villar, Génesis Ordóñez, Patricia Martínez y Felipe de Jesús Rodríguez. Bueno, pues ahí está el saludos tema. Y yo creo que esto puede ir cambiando. Por supuesto, como tú lo has mencionado, solamente dos son los que están en esta disputa, en esta carrera presidencial, aunque ahí se manejan ya otros nombres como aspirantes presidenciales rumbo a lo que será el 2018, que será de pronósticos reservados y que, bueno, a ver cómo se va a mover, digo, esperamos, si es que se da, digo, en Veracruz ya lo dijo su secretario general estatal del PAN, no hay hasta el momento ninguna renuncia, solamente hemos sabido de José Luis Luegue Camargo, falta ver cómo se mueven los demás, ¿no? Aunque esto no es importante, como tú bien lo has dicho. Yo digo que en su momento va a tomar relevancia, su importancia, pero en este pero momento digo, no hay que dejar de analizarlo. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, siempre es muy interesante ver los nombres de algún político relevante, me voy yo también, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas horas y días, pero a mí lo que veo que ahorita es interesante para el análisis, queridos cibernautas, para que vayamos en nuestras lecturas, en nuestra apreciación de los medios para el próximo jueves, como un pequeño ejercicio para traerlo a colación aquí al debate de esta mesa, sería bueno que viéramos dos cosas. La primera, cómo, aparte de qué celebridades, vamos a decir, o qué porcentajes de la militancia se van, ¿no? Yo creo que lo importante está en otros dos temas. El tema sería es cómo se va a recomponer el Frente Amplio y quién se perfila a ser el candidato o la candidata del Frente. Y porque digo, pueden pasar muchas cosas, muchísimas cosas. Muchísimas cosas, a tal grado que el Frente todavía puede tomar otra decisión, porque, a ver, lo acabo de decir, pueden tener una candidata o un candidato también que venga de por el lado independiente, claro, porque son un Frente Ciudadano, ya lo ha dicho hasta alcanzar Ciudadano Delgado, ¿no? Y bueno, vamos a ver también cuál será la postura que ahora suma Ricardo Anaya, cómo se va a mover el resto de los panistas y el panismo en sí con esto, digo. Sí, porque miren, el otro tema es cómo va a operar la nomenclatura, los grupos políticos que todavía están dentro del concepto PRIAN, a ver, pero que ya se empiezan a ver que tienen una transformación también, otro tipo de engendro, ¿no? Canceroso también, maligno, malévolo, por supuesto. Pero como el Frente está filtrado por estos grupos, el Frente Amplio Opositor está filtrado por estos grupos, por ahí va a empezar la operación de estos grupos. De la manera en que se recomponga el Frente. Porque puede haber algo que puedo decir algo descabellado, pero no sé, podría finalmente, ante la descomposición que hay, porque ahorita están el reacomodamiento de las placas tectónicas. De las placas políticas, ¿no? Pero no precisamente no, la guerra. Porque es que esta renuncia es similar a un sismo. Es la verdad, para el PAN y para el Frente, es la verdad. Que ellos no lo digan o que muchos... O no lo acepten. O que muchos analistas no lo vean así, no es nuestra culpa. Nosotros sí vemos que es así y al rato se va a demostrar. Dijimos que se iba a fracturar el PAN y ahí está el PAN fracturado. Digo, también no era cosa de sabios presuponer eso, ¿no? Lo estamos viendo. Simplemente nos atrevimos a decirlo. ¿Me entiendes? En mi imagen y política y en marco político. Y lo dijimos con anticipación, que es lo que vale. Y si no, bueno, pues se pueden ir a la hemeroteca ahí de imagen y política, pues para que vean lo que hemos analizado. Está. Pero sí, yo lo que seguiría ahorita es cómo va a operar y se va a recomponer el Frente. Ahí vamos a ver qué jugadas traen jiribilla. Ahí vamos a ver, porque no me quiero ir sin decir lo descabellado que pudiera ser, pero imagínense que como último recurso regresara
Margarita Zavala a ser la candidata del Frente Amplio en un momento. No, es increíble. Sería de locos, pero sí. Bueno. Si me lo permiten, los últimos saludos, Marco, Julián Valencia, un saludo al licenciado Julián Valencia, Verdad Laura García, nunca ha estado la Zavala por encima de López Obrador, esas encuestas a favor de la Zavala no son más que inventadas, la Zavala no tiene ninguna posibilidad de ganar. Así es, bueno, efectivamente. Bueno, sí, me parece un... Bueno, ahorita... Digo, las encuestas, yo te mencionaba que las encuestas mantienen o mantenían a López Obrador. Respetable, sí. Juan Carlos Ortega Zamacona, un saludo. Elsa Mata, Eddie Fernández, así es, muchos caerán como cucarachas, será como un terremoto en la política. Y Fernando Mayo, un saludo. Sí, nada más... Berta Laura. A nuestra amiga, con todo respeto, Berta Laura. Sí. A ver... Hay muchas casas encuestadoras, como todos ustedes saben, queridos cibernautas. No podemos negar que una gran mayoría de esas casas encuestadoras han dicho que es López Obrador, pero otras han dicho que es Margarita Zavala. Decir que estas son serias o no son serias es algo que ya hemos hablado y que su servidor aquí ha sostenido. Ustedes, las encuestas, he dicho... Y recuerdo ahora, son trajes a la medida, son empresas que aunque tengan una metodología científica y todo eso, pues tienen clientes. Por eso se dice que las encuestas son de quien los paga, ¿no? Finalmente, todas las encuestas son trajes a la medida. La gran encuesta va a ser el día de la elección. Claro, ahora la política moderna... se basa mucho en las encuestas, sí, adelante, ¿no? Pero lo que señalaba es de que se han equivocado muchos, y traíamos el caso de las elecciones de Trump en su momento, cuando estuvimos hablando aquí de las encuestas, ¿no? Qué tan creíbles y veraces son, ¿no? Finalmente eso, pero sí, está muy bien lo que usted dice, es cierto. Estoy de acuerdo, en la gran mayoría las encabeza López Obrador. Así es, y bueno, pues como dice Marcos, dejemos que el año 2018, que será el día de las elecciones, bueno, pues ahí se puedan definir. Igual una encuesta puede dar un resultado en estos momentos, aquellas encuestadoras que son verídicas, que no son trajes a la medida, y otro realmente, claro, en las urnas, ¿no? Claro, tenemos que actuar de buena fe siempre, ¿no? Y pero también recordando que muchos resultados de encuestas pueden mostrar un dato diferente. ¿Para qué? Para que la percepción del ciudadano o de la ciudadana demuestre que el candidato que puede ir abajo, va arriba. Digo, los datos se pueden cambiar. Uh-huh. Por eso decimos que finalmente quien va a decidir será el ciudadano que vote en el 2018. Por eso, finalmente, la encuesta es el día de la elección, el resultado final, ¿no? Sí, Marcos. Y bueno, yo quisiera terminar este programa, pedirles a nuestros cibernautas que hiciéramos esta tareita, todos nosotros, este ejercicio de seguir los medios para debatirlos aquí el próximo viernes, si Dios quiere. Y bueno, sí, darnos a la tarea de ver bien cómo se va a mover este frente, porque por ahí es donde van a pintar color. Por sus obras los conoceréis. Sí, y gracias, un saludo a Carmen López y a Marilú Ruiz, gracias, un saludo. Y por supuesto también, como dice Marco, estar muy atentos a esto, cómo se van a mover, cuáles serán las declaraciones, las expresiones, los comentarios, de cualquiera, si, por muy grande o por muy pequeño que sea, digo, siempre es importante leer más allá de todos estos acontecimientos que ciertamente, como dice Marcos, han provocado un terremoto político. Y y no lo han manejado así, pero es un terremoto, un mega terremoto político, la renuncia de Margarita Zavala, porque ha cambiado toda la correlación de fuerzas partidarias y electorales en México. Y recordemos finalmente que esta elección del próximo año se va a decidir por cosa de nada. Y que además trata de impedir la llegada de alguien, claro, que supuesto, va por arriba de las encuestas. Pero sí. Eso ya, sí, ya se verá. Digo, sí. Igual puede tener un... Para esto se han creado estos tres grandes tercios, valga la redundancia,
para minimizar, hacerle su chamba electoral a Andrés Manuel López Obrador. Por eso es su gran preocupación de él, ¿no? Claro, pues gracias Marcos, con ese tema de análisis de este cambio, de esta decisión que se dio hoy a partir de las 2 de la tarde, la salida de Margarita Zavala, su renuncia del Partido Acción Nacional después de 32 años de militancia. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches. Buenas noches a usted, gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana y los espero mañana sábado en punto de las 7 de la mañana. Hasta luego.